Bueno, extraordinario. Dijimos que todo se resolvía poniéndole fases a cada uno de los puntos. Imaginemos, vamos a ir más adelante, se puede, obviamente, estamos resolviendo estructuras por cristal de fibra de rayos X, así que evidentemente es algo que se puede. Spoiler. Pero no es tan fácil, pero bueno, se puede hacer. Bueno, entonces pongamos que resuelvo de la fase. Listo, ya está, ya recuperé todo lo anterior. No, no, no tanto, porque habíamos hablado, nos perdimos los cristales. ¿Ah? Empezamos con la difracción arbitraria hoy, Fourier la fase, y nos perdimos los cristales. Empezamos hablando de cristalografía. Esto es una clase de cristalografía. ¿Para qué quiero un cristal? Si ya tengo todo resuelto, ¿de acuerdo? Ya tengo la difracción, tengo la fase. ¿Para qué quiero poner un cristal? Agarro una proteína, le hago un experimento de difracción a una proteína y ya, listo. Pasa que, si bien en principio en el dibujito, en las cuentitas, sería posible, agarrar una molécula y dejarla quietita en un haz de rayos X es complicado, digamos. Creo que no del todo imposible, digamos. No, no quiero hablar demasiado pedo, pero intuyo que no es del todo imposible, que hay cosas que se hacen que son similares. Pero el mayor problema que tengo es la intensidad de dispersión. Una sola molécula va a dispersar muy poquita luz, ¿de acuerdo? Porque tengo muy poca probabilidad que un fotón de rayo X, caigan dos fotones de rayo X juntos, interfieran y me den un y difracten y me den un patrón de difracción, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve un cristal? Un cristal me sirve para difractar, digamos, para colectar la difracción de muchas moléculas, ¿de acuerdo? Estoy como amplificando la difracción de cada una de las moléculas. Ahora, para que un experimento de este tipo funcione, necesito que en el cristal todas las cosas estén acomodadas de la misma forma. Y en general, mayormente, cuando uno tiene un cristal de proteína, todas las proteínas están más o menos acomodadas de la misma forma, y por eso yo puedo sumar las contribuciones de todas. Entonces, en el cristal pongo a difractar muchas moléculas, y como están organizadas, todas están de acuerdo, las contribuciones de la difracción de cada una se suman. Entonces, el cristal es un montón de moléculas juntitas, un montón de proteínas juntitas que se ponen de acuerdo para difractar. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver cuando ponga a difractar un cristal de moléculas en vez de una molécula solita? Un cristal de proteínas en vez de una proteína solita. Este dibujito un poco les va, cuando vuelvan para atrás eventualmente a repasar la clase, este dibujito les va a dar una idea, pero vamos a verlo con más numeritos, ¿de acuerdo? Quedamos entonces que la difracción de rayos X es muy débil y que todas las moléculas están de acuerdo y en un cristal se amplifica la difracción, ¿de acuerdo? Entonces, da lo mismo el experimento, da igual que si yo difracto una sola molécula, no, intuitivamente ya nos podemos dar cuenta que no, no va a dar exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que daría. Imaginemos que tenemos esta moleculita de 7 átomos. Ya habíamos calculado, esto es una imagen, puedo hacer la transformada de Fourier en una imagen, ¡pac! Y me da este patrón de difracción con fases y todo. Ahora, en un cristal yo voy a tener esta imagen repetida muchas veces. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ve en la tercera hilera. Lo que ocurre es que, bueno, una de las propiedades de la transformada de Fourier es que la transformada de Fourier de esta repetición es lo que se llama la convolución de la difracción de la molécula y de sus posiciones. ¿De acuerdo? Acá lo que hago es repetir la molécula en muchos lugares y lo voy a tener en la transformada de Fourier es que voy a ver este patrón de difracción solamente en los lugares que me permita difractar las posiciones de la molécula. Entonces, este patrón de difracción de la molécula, que es un patrón continuo, se me va a volver un patrón discreto donde voy a ver puntos, donde voy a tener información solamente en los lugares que me permite la red cristalina. Es el patrón de difracción completo visto solamente en los lugares que me permite la red cristalina. Esto es la transformada de Fourier de la molécula. Esto es la transformada de Fourier de las posiciones que ocupa la molécula en el cristal. Y voy a ver al final mi resultado, mi patrón de difracción. El patrón de difracción de la molécula permitido solamente en algunos puntos que son los que me permiten la red cristalina, la posición de las moléculas. Y
Sí, bueno, ya hemos visto algunos patrones de difracción de proteína. Esto que vemos acá se parece bastante más a un patrón de difracción de proteínas y no una cosa así toda continua y movida. ¿De acuerdo? Terminamos teniendo, cuando tenemos un cristal, tenemos un patrón discreto, donde solamente voy a ver reflexiones en los espacios que me permite la red cristalina. Bueno, vamos a resumir entonces esta primera parte. Para ver moléculas tenemos que recurrir a radiación electromagnética de longitud de onda corta de tamaño, y por eso tenemos que usar rayos X porque las moléculas son chiquititas. ¿De acuerdo? La interferencia de los rayos X dispersados por electrones de los electrones de la muestra me genera un patrón de difracción, y si yo hago una síntesis de Fourier del patrón de difracción, puedo reconstruir la forma de los electrones que lo originan. El patrón de difracción tiene una intensidad que yo puedo medir y una fase que no la puedo medir experimentalmente. ¿De acuerdo? Y ambos son necesarios para la síntesis de Fourier. Por lo tanto, de alguna forma tengo que darme cuenta de cómo meterle fase a las intensidades de mi patrón de difracción. Y finalmente dijimos que para amplificar la difracción, como yo solamente, si pongo una sola moleculita, no voy a tener nada de difracción, voy a tener una intensidad demasiado débil como para medirla, voy a utilizar cristales que son muchas moléculas bien ordenadas. Esto me introduce una alteración en el patrón de difracción, porque voy a verlo solamente en los lugares que me permite el cristal, pero voy a verlo, que es mucho mejor que no verlo. Entonces ahora, todo esto que estuvimos hablando al pedo, digamos, era la teoría, digamos, de a qué viene esto de la cristalografía de rayos X, pero eventualmente uno tiene que agarrar y llevarlo a la práctica. Entonces la pregunta es cómo hacemos los experimentos. Y cómo hacemos los experimentos es lo que viene en la segunda parte de la